Hola, hola mis amigas y mis amigos. Espero y se encuentren bien y yo aquí bien en casita. Y miren, ahora me aventé un riquísimo aguachile. Son pocos ingredientes y está súper rico. Entonces, pues, empecemos. Al principio voy a estar usando 10 limones, sal y pimienta para moler. También estaré usando 1 libra y media de camarón. Este ya viene limpio, así es que yo lo compré ya limpiecito. Pero si usted no lo compra limpio, pues tiene que limpiarlo, lo tiene que cortar así por la mitad y sacarle como una tirita negra, que pues esa no es para nada saludable. Entonces, pues este ya está limpio. Solamente lo voy a lavar con agua helada. Y bueno, esto es lo primero que vamos a necesitar. Y miren, aquí yo ya tengo el camarón en este bol y lo primero que voy a hacer es que voy a exprimir los 10 limones. Y después voy a estar agregando sal, bastantita sal, para condimentar esos camarones, ya que los vamos a estar dejando reposar por 2 horas. Y también voy a estar agregando pues pimienta molida al gusto. Y como pueden mirar ahí, es bastantito limón, tiene que estar parejito el limón con el camarón, o sea, bastantito limón. Y bueno, vamos a revolver muy bien esto y lo vamos a estar tapando con plástico. Bueno, yo lo voy a estar tapando con plástico de ese que usamos pues para la comida. Y después pues ya le voy a estar poniendo pues aluminio, ya que no encontré la tapadera pues de este bowl. El limón lo que va a hacer es que va a curtir el camarón, pero también hay camarón que ya viene cocido. Bueno, a mí me gusta este para que el limón lo pueda curtir, o sea, el que no está curtido, el que no está cocido. Y bueno, vamos a ponerlo en el refrigerador por unas 2 a 3 horas. Una vez que ya hayan pasado esas 2 a 3 horas, vamos a estar usando un pepino grande, 4 chiles serranos, estos están bien picosos, otros 5 limones y también un aguacate grande. Yo usé más que ese aguacate y también 3/4 de esta cebolla morada grande. Esto es lo que vamos a necesitar para completar de hacer nuestro aguachile. Y bueno, aquí ya pasaron esas más de 3 horas que lo dejé pues para que se curtiera y agarrara todo el sabor del limón. Entonces yo voy a retirar casi todo ese jugo. Y bueno, por otro lado voy a estar cortando el pepino. Y bueno, a mí no me gusta la semilla del pepino. Y pues si a usted le gusta, bien, pues así se la puede dejar. Pero pues yo no se la dejo y se la retiro, miren, así de esta manera y pues después lo corto. Y miren, ya una vez que le retiré todo el jugo de limón a ese camarón, le voy a estar agregando la cebolla morada, como se puede mirar, cortadita así. Y bueno, pues usted la puede cortar como a usted le parezca. Y también el pepino, miren, así chiquito a cuadritos, yo lo corté. Y bueno, hay que revolver muy bien esto y como pueden mirar, le dejé solamente un poquito de limón. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a licuar los chiles serranos. Los voy a agregar a la licuadora así de esta manera y también le voy a estar agregando un ajo súper mega grande y el zumo de 3 limones y también le agregué como unos 2 chorritos de agua. Y también le voy a estar agregando sal. Lo voy a licuar por lo menos 3 minutos para que se licúe bien todo esto. Y una vez ya licuado, miren, vamos a agregárselo a los camarones con la cebolla y el pepino. Y bueno, yo no le tanteé bien el agua a los tamales, por decirlo así. Ahora sí que el aguachile al sartén. Y miren, lo cambié de sartén. Porque pues así era bastantito esto y pues miren, este sartén está más grande y bueno, vamos a agregarle, bueno, yo le agregué otros 3 limones más a este aguachile.
Miren qué rico que está. Se lo recomiendo para su esposo, pues para su amigo con derecho, para su papi, para su queridito amiguito, bueno, para lo que sea. Créamelo que le va a dar mucha energía. Usted ya sabe, amiguis. Y bueno, como miraron, le agregué un poco más de pimienta molida y un poquito también más de sal. Y bueno, también vamos a estar agregando ese aguacate que para mi gusto es el que le da ese sabor tan rico con aguacatito, miren. Y pues ya una vez agregado el aguacate, pues ¿qué cree? Que ya está listo para saborear. Tan, ta, ta, tan. Y miren, qué riquísimo que se mira. No me diga que no se le antoja. Está tan riquísimo, tan sabroso. Les aseguro, les van a encantar. Y pues esto ha sido la receta de hoy. Por favor, suscríbete, comenta y también regálame un like. Y pues lo puedes acompañar con tostadas o también con galletas saladas. Bueno, eso ya es a tu gusto. Entonces, bueno, pues hasta la próxima.